¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches aquí a Chat Económico. Estamos por compartir unos minutos muy interesantes porque vamos a estar hablando de viajes de egresados. Se está terminando el año, se termina el ciclo lectivo y para muchos es muy importante. Significativo porque significa tal vez pasar de un año a otro, de un grado a otro, pero para otros significa terminar un ciclo, el ciclo primario o el ciclo secundario. Y es en esa época donde los chicos empiezan a pensar en cómo van a vivir ese momento, que significa también la despedida de la gente que los acompañó durante ese ciclo, sus compañeros y compañeras, ya sea de primaria y de secundaria. Hacen distintas actividades, que la cena de egresados y ese momento de la graduación. Pero el viaje de egresados suele ser algo muy interesante y también muy costoso para las familias de todo el país y no por menos para las familias mendocinas. Vamos a hablar de este tema porque es muy interesante conocer cómo se llega finalmente a poder pagar un viaje de egresados, si realmente todas las familias están en condiciones, si hoy hay mucha demanda de viajes de egresados en nuestra provincia, porque es una realidad que estamos atravesando una crisis económica y que a veces si hacemos una propuesta, por ejemplo, pensar en el buzo, en la cena de egresados, tal vez tenemos que sacrificar o que haya una variable de ajuste que puede ser no hacer el viaje de egresados. Bueno, vamos a hablar de este tema durante el programa de hoy. Vamos a conocer lo que sucede específicamente en la provincia de Mendoza, cuál es la demanda, qué quieren los chicos, cómo está el tema de los viajes de primaria, ¿sí?, de egresados, y también los viajes de secundaria. Bueno, lo cierto es que hay que decir que los viajes estudiantiles hay que planearlos con mucha anticipación. ¿Por qué? Porque a veces es un gasto extra que tenemos en el seno de las familias y obviamente hay que tener el recurso económico para poder concretarlo. Bajo la problemática de garantizar que todos los pequeños y los adolescentes no se queden sin su viaje y los padres sin el dinero invertido en el mismo, se estableció una ley nacional que es la Ley de Turismo Estudiantil, que las agencias de viajes deben cumplir con un listado de pautas formales ante el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Bueno, la idea es que las agencias de viajes soliciten el certificado de turismo estudiantil para poder brindar ese servicio y para poder sin duda operar en ese sector de la economía, en este caso del turismo, ¿no? Hay que decir que hay que lidiar con todas las situaciones desde el lado de quienes contratan el viaje, por supuesto, ir a buscar las agencias autorizadas y desde el lado de quienes prestan los servicios de cumplir con todo lo que demanda esa ley. Después de hacer la elección de la agencia de turismo con la que se quiere viajar, con la que pretendemos que nuestros hijos viajen, se tiene que firmar un contrato. Obviamente hay modelos de contratos que ustedes pueden consultar a través del Ministerio de Turismo y Deportes. Se pueden encontrar a través de los canales oficiales para conocer qué es lo que debe garantizarnos esa agencia de turismo. Servicios esenciales de transporte, alojamiento, gastronomía, excursiones, seguros obligatorios, que ese es un tema, ¿no? Hablar de cuál es la cobertura de seguro que deben tener nuestros hijos, nuestras hijas, seguro médico y asistencia del viajero. ¿Cuáles son las actividades que pueden de alguna manera significar algún riesgo y a partir de eso tener la seguridad de que no va a suceder absolutamente nada que pueda complicar esa estadía en ese momento especial para nuestros hijos? Según el sitio oficial del Ministerio de Turismo, los estudiantes que contraten las agencias deben cumplir también con requisitos, porque no es solamente del lado de las agencias. Nosotros también como usuarios de un servicio, en este caso nuestros hijos e hijas, tienen que garantizar responsabilidad a la hora de viajar. Primero, obviamente, lo que hay que abonar por el viaje y después esto que tiene que ver con el paquete básico y el fondo de turismo que debe depositar la agencia a tal fin. Bueno, son muchos los ítems que hay que tener en cuenta, pero ustedes seguramente quieren saber cómo es eso de cómo sabemos cuáles son las agencias que están autorizadas a vender este tipo de paquetes en nuestra provincia. Bueno, nosotros se las mencionamos ahora. Por ejemplo, las que están autorizadas en nuestra provincia son Aramendi Asociados, sí, que organiza además destinos a lugares de la costa como Mar del Plata, Villa Gesell, al sur de la provincia, San Rafael, Malargüe y Villa Carlos Paz. Wolf Travel, que tiene destinos organizados como Malargüe, San Rafael,
la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madryn, Rosario, Puerto Iguazú, Max Druin, que realiza viajes a Bariloche, Mar del Plata, Pinamar, San Pedro, San Bernardo, Villa Gesell, Santa Teresita, entre otros, y Travel Rock, que es otra de las empresas que brinda servicios nacionales. Y también en el caso de Travel Service organizan viajes internacionales, varias organizan viajes internacionales. La cuestión es saber cuál es la oferta que ellos nos dan a conocer, analizar precios y a partir de eso saber si finalmente podemos llegar a cumplir el sueño, no solamente a veces de nuestros hijos, sino también el nuestro, ¿no? De que puedan concretar ese viaje de egresados. Bueno, hay que tener en cuenta que hay viajes de egresados tanto para primaria como para secundaria, pero también hay viajes educativos, así es que la opción es bastante amplia, las ofrecen estas agencias que mencionábamos nosotros aquí en la provincia de Mendoza, y bueno, en definitiva está en nuestra decisión saber si los chicos finalmente podrán hacer ese viaje o no. En el caso de los viajes educativos es importante tener en cuenta que eso también tiene mucha injerencia el establecimiento donde van nuestros hijos e hijas. Bueno, de eso vamos a estar hablando, lo vamos a hacer enseguida nada más con el titular de una de las agencias de viajes que justamente presta estos servicios aquí en la provincia de Mendoza. Hablamos de Ismael Geredus, que es el gerente de Wolf Travel, quien va a estar hablando con nosotros después de esta pausa. Quédense con nosotros porque el tema es muy importante y si ustedes tienen algún integrante de la familia que está preparando su viaje de egresado, se está analizando la posibilidad de hacerlo, bueno, es el momento ideal de quedarse ahí del otro lado en la sintonía de Señal 1. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Bueno, hoy nos ocupamos de viajes de egresados aquí en Chat Económico y bueno, seguramente ustedes están con mucha expectativa por saber cómo les ha ido durante este tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que en la pandemia fue un momento en el cual estuvo parado durante mucho tiempo el turismo en general en todo el mundo, en nuestro país por supuesto también, y el tema de los viajes de egresados, volver a la normalidad fue realmente algo que demoró bastante tiempo. Vamos a analizar el tema, vamos a analizar destinos, cuáles son las prioridades, lo que eligen las familias y los chicos, porque no solamente los chicos eligen, sino también las familias a partir de ese proyecto que es un viaje de egresados. Lo vamos a hacer con Ismael Geredus, gerente de la agencia de viajes Wolf Travel, a quien tenemos ahí en contacto a través de una videollamada. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Claudia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, primero quiero comenzar, la primera pregunta está vinculada con esto de, me imagino que ha sido largo este proceso de volver a esa normalidad que hubo pre-pandemia y la pregunta, la primera, tiene que ver con eso, los niveles de demanda y de contratar estos viajes de egresados, ¿están al mismo nivel que estaban en la pre-pandemia o todavía falta? Bueno, esta venta que pasó, siempre tengamos en cuenta el parámetro de que las ventas a nivel de turismo estudiantil se hacen un año antes, ¿sí? Uh-huh. No se contrata sí. Del año para el año. Nosotros este año 2022 vendimos para la promoción 2023, claro. ¿Sí? Tanto primaria como secundaria. El año pasado, ya saliendo de pandemia, los egresados 21 para la promoción 22, que serían quienes egresan este año, estuvo muy en duda. Había gente que quería contratar porque estaba desesperado que post-pandemia quería viajar y estaban los que todavía tenían miedo, ¿sí? Claro. Por ahí dentro de los mismos colegios, dentro de los mismos grupos, estaba la gente que estaba decidida a viajar y había gente que por ahí prefería esperar. Entonces, la venta pasada, la del 2021 para la promo 22, fue como una intersección entre la pandemia y volver un poco a la normalidad. Ya este año, para la promo siguiente, para la promo 23, sí, ya estuvo un poco todo más suelto, la gente como que se sacó el tema de pandemia de la cabeza, sí. Y hemos vuelto a empezar ya un poco más con normalidad, en cuanto, siempre hablando de pandemia, hoy por ahí nos encontramos con la realidad económica que es diferente, pero claro. Bueno, ya de la pandemia no es un tema o no es un impedimento a la hora de contratar un viaje de esa. Claro, digo, eso está es real, ¿no? Porque también la situación económica que hoy atraviesa el país sin duda marca tal vez la posibilidad de que un chico y una familia pueda pagar un viaje o no de alguno de los chicos que egresan justamente en ese núcleo familiar. Bueno, pensando un poco en el... Me quedo ahí situada en el 2020 donde hubo ese coronavirus que nos cambió la vida a todos y al turismo afectó y mucho.
¿Cuál fue el balance? Digo, teniendo en cuenta que se cerró todo, no se pudo concretar el tema de ni las vacaciones generales ni el tema del viaje de egresados. Pero hubo un plan especial que era, bueno, o se reprogramaban los viajes cuando se empezó a liberar la situación y la sociedad empezaba a volver a transitar el camino a la normalidad. ¿Cómo les fue a ustedes, digo, al sector en general? ¿Se realizaron la mayoría de los viajes o cómo fue el porcentaje que se manejó de los que se cancelaron? Claro, la promo 20 tenía programado, en su mayoría los colegios en Mendoza viajan para fin de año, Navidad, sí. Año Nuevo. Hay un segmento que por ahí viaja en septiembre o antes, pero su gran mayoría viaja en Navidad o Año Nuevo, o sea, fin de año. Y bueno, todos esos viajes se vieron suspendidos, se tuvieron que reprogramar. Hubo una tanda que viajaron en febrero del 21. Uh-huh. Esos pasajeros, bueno, fueron con condiciones, las cuales se permitía por protocolo. Claro. Era una cantidad reducida de pasajeros por bus. No tuvieron boliches, sino que eran por ahí bares, donde había una cantidad limitada de personas y se podía solamente, digamos, interactuar por mesas, no se podía bailar. Uh-huh. Entonces, bueno, fue en ese momento quienes aceptaron esa reprogramación, tenían algunos acatamientos para cumplir y nosotros poder cumplir con los protocolos del viaje. Otros prefirieron esperar a un tiempo más. Nosotros le ofrecimos la posibilidad de viajar en febrero, sino ya viajar con la promo 21, que fueron los del año pasado. Uh-huh. Esa gente también, una gran mayoría, que decidió viajar con la promo 21, o sea, los promo 2020 viajaron con los promo 21, todos en conjunto. Eso fue la gran mayoría. Si lo vemos en números, creo que un 50% viajó reprogramando su viaje un año, y un 25% viajó para lo que fue febrero, con estos acatamientos que recién te decía, y un 25% pidió la devolución de lo abonado. Claro. ¿Sí? Ya decir, bueno, mira, ya pasó el viaje, la verdad que no es lo mismo, o se iban a otra ciudad, o no sé, capaz que seguían la facultad en otra provincia, y esa gente decidió no viajar. Pero la gran mayoría fue reprogramar su viaje un año posterior. Ismael, ¿cómo han sido los valores? ¿Cómo fueron cambiando? Porque es una realidad que la inflación nos afecta a todos y me imagino que a ustedes también los golpea directamente. ¿Cómo han tenido que ir ajustándose con los valores para no perder la posibilidad de ganar, de tener obviamente un rédito a partir de la tarea que llevan y al mismo tiempo no perder clientes o posibilidad de vender distintos paquetes, en este caso los viajes de egresados? Sí, esa es la parte más difícil. Porque es una realidad que no solamente es el viaje egresado en la casa, sino que son muchas las obligaciones de cada familia. Claro. Y si lo pensamos solamente en el alumno de séptimo o de quinto año, tenés el viaje, tenés el buzo, tenés la cena. Sí. Y bueno, y las obligaciones de los otros hermanos o de la casa en general. Entonces ha sido muy complejo. Hay muchos colegios que han dejado de viajar o han desistido. O hay colegios que hoy dicen, bueno, hacemos el viaje y no hacemos ni cena ni buzo. Uh-huh. O hay algunos que hacen cena, buzo y no hacen el viaje. Hoy es como, bueno, elegí una cosa o la otra, es muy difícil. O hay solamente un segmento de la población que está en condiciones de hacer las tres cosas tradicionales del año de promoción. ¿Sí? El buzo, la cena y el viaje. Hoy es solamente un segmento que está pudiendo hacerlo. Por eso justamente que se contrata con este tiempo de 2 años antes para poder tener la mayor cantidad de cuotas posibles. Tal ¿sí? cual. Es por eso el camino de poder vender con anticipación. Claro. La realidad que el colegio que se organiza rápido y contrata a tiempo se ve muy beneficiado. Primero porque no es lo mismo, a medida que van pasando los meses va subiendo el precio de los viajes egresados, pero quien firma y respeta su forma de pago, ya que le queda la tarifa congelada. Entonces, quien se organiza rápido tiene ese beneficio de tener el precio congelado y mayor cantidad de cuotas. La realidad es que los colegios que dejan para contratar del año para viajar ese mismo año son muy pocos los que hoy pueden pagar un viaje en 7 u 8 cuotas. ¿Sí? Claro.
Ismael, y en ese caso, digo, teniendo en cuenta, de nuevo volvemos a hablar de lo mismo, de la inflación, sí, de que los costos aumentan, ¿cómo hacen ustedes para garantizar que se pueda mantener el mismo valor de un viaje en distintas cuotas cuando la situación de la inflación va variando mes a mes el valor de todo? Digo, porque ustedes pueden decir, tener la intención de congelar los precios, pero en el lugar de destino, sea donde sea, aumentan los precios constantemente. ¿Cómo pueden hacer para garantizar eso y que no sea un inconveniente para la empresa? Bueno, el primer punto es ver con qué prestadores de servicio vas a trabajar, ¿sí? Porque vos podés trabajar como empresa, tenés la opción de contratar diferentes hoteles en cada uno de los destinos, excursiones, actividades, transporte, seguros. Entonces, el primer paso antes de salir a vender es cerrar los acuerdos comerciales con quien después van a prestar los servicios. Una vez que se tienen los acuerdos comerciales, donde hay un compromiso por parte del prestador de servicio a mantener el precio para quien mantiene esa continuidad de pago, es que nosotros podemos trasladar este mismo, ¿sí? De hacer un flujo de plata ante el prestador de servicio para que ellos no puedan mantener el precio. Es por eso que siempre se explica en las reuniones, y algo de lo que recién te comentaba, de quien contrata, elige su paquete a X destino, sí, elige su plan de pago y lo respeta, es que nosotros podemos congelar la tarifa de ese pasajero puntual. Claro. Si hay alguien de ese grupo que no se haya inscripto y después quiera empezar a pagar, siempre el pasajero nuevo se inscribe a la tarifa vigente del momento. Claro. Porque ese pasajero no tiene congelamiento de precio. Por eso también te comentaba recién, quien decide, elige su forma de pago y la respeta y lo hace con un tiempo prolongado, como se hace habitualmente, tiene este beneficio. Y siempre esto es una aclaración que le hacemos a los papás, porque nos dicen, ¿por qué si va al mismo hotel, el mismo transporte y con las mismas excursiones, los que contrataron hace, no sé, 16 meses pagan esto y yo que te voy a pagar ahora todo junto en 4 o 5 cuotas, me sale más caro? Claro. Y porque hay gente que viene pagando hace un montón de tiempo y hay gente que no tiene ningún tipo de reserva en ningún lugar y tenemos que hacer la reserva a último momento y siempre es un poco más caro. Para que más o menos se comprenda y lo entiendan todos, esto es como cuando dicen qué barato pagas por alquiler. Y sí, porque es un contrato viejo que vengo pagando hace mucho y si va a ser un contrato nuevo, siempre va a ser un poco más caro. Siempre contratar con mayor tiempo de anticipación va a dar un beneficio, siempre. Ismael, vamos a ir a una pausa y enseguida seguimos hablando de viajes de egresados. Esto que sin duda nos atraviesa a las familias en algún momento de la vida, así que nos parece un tema muy interesante para desarrollar aquí en el chat económico. Vamos a la pausa entonces, enseguida regresamos, estamos en el 30 de la TDA, no se vayan. Estamos aquí en Chat Económico en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. También nos pueden ver vía streaming en www.unidiversidad.com.ar y pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube. Estamos hablando de viajes de egresados en esta edición de Chat Económico. Lo hacemos con Ismael Jeredus, que es gerente de la agencia de viajes Wolf Travel. Bueno, y en este caso, Ismael, lo que te vamos a preguntar es ¿cuáles son las opciones que se presentan hoy para que los chicos vayan a disfrutar de su viaje de egresados? Obviamente varía según el nivel, ¿no? Si es primario, los destinos son nacionales y tal vez el viaje más corto, se me ocurre pensar a mí, y en el caso de los viajes de egresados para secundarios son diferentes. Contanos un poquito en detalle cuáles son esas diferencias. Claro, tal cual lo decías, Claudia, hay dos mercados muy diferentes. Uno que es el primario, uh-huh, y otro el mercado secundario. En el primario lo podemos enlazar un poco con lo que son también viajes educativos. Sí. Esto que se entienda que el viaje de egresado y el viaje educativo no es lo mismo. Ah, bien. Tiene una legislación diferente en Turismo de la Nación, ¿sí? Ah, el viaje educativo va por dentro del colegio y generalmente, sobre todo, son viajes primarios, de primaria y hasta segundo o tercer año de la secundaria. Y el viaje de egresado, tanto de séptimo como de quinto año, es el que todos conocemos, el que tiene un poco más de diversión y no tanto contenido puro educativo. Ah, bien. En lo que es el mercado primario barra educativo, tenemos siempre como el destino vedette, Carlos Paz, la princesita de los destinos primarios, siempre Carlos Paz como el destino más elegido. Ajá. En viajes de egresados primarios.
Esto porque, bueno, Carlos Paz es una ciudad que está sumamente preparada, su economía está basada en gran parte en lo que es el mercado primario, sobre todo en esta parte del año. Sí, hoy ya está Carlos Paz a pleno hasta los primeros días de diciembre. Es todo temporada estudiantil, ellos tienen 2/3 meses de temporada estudiantil primaria, entonces es el destino como más preparado para viajes egresados. Uh-huh. El destino predilecto en lo que son viajes educativos es Puerto Madryn, ese tradicional viaje para conocer las ballenas, pingüinos y demás. ¿Sí? Esos son como los dos principales. Y después, ya como otras opciones diferentes, tanto en educativo como primario, nos encontramos con los viajes acá dentro de la provincia, que tenemos el San Rafael, Valle Grande, ¿sí? Con las dos alternativas, que puede ser el recreativo egresado, con más actividades de kayak, de catamarán, de rafting, sí. O por ahí educativo con los parques arqueológicos, con el laberinto, uh-huh. Digamos la parte más educativa, y también educativo siempre Malargüe, que es un atractivo del punto educativo porque te da un abanico gigante de opciones para conocer. Siempre hablando de primario. Sí, en el caso del educativo, Ismael, permitime preguntarte, ¿es una opción que los chicos eligen? Digo, teniendo en cuenta que por ahí el viaje es más para cerrar un año, sería divertirse, ¿lo toman como opción? A mí me parece sumamente interesante, pero digo, ¿es un mercado que tal vez ha ido asentándose en este último tiempo o no? No, son públicos diferentes. Ah, bien. El educativo está armado y tiene la iniciativa pura el colegio. Si el colegio no tiene la iniciativa de armar un proyecto donde tengan viajes educativos, no se hace. El viaje educativo va por dentro de la escuela. La misma institución en la genera, digamos. Se presenta un proyecto a la Dirección General de Escuela, qué es lo que van a hacer, qué no van a hacer. Por ejemplo, mucha actividad aventura no hay porque va por dentro de la escuela. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y esto sí o sí depende de la iniciativa de cada colegio. Uh-huh. Después, el viaje de egresados depende más de los papás, ¿sí? Del papá de quinto, sexto grado, que se empiezan a juntar en ese grupo de chat y empiezan a analizar ofertas, vamos a Valle Grande, vamos a Carlos Paz, vamos a Puerto Madryn, y ahí la reunión es con los papás y no con los directivos. Ah, bien. ¿Sí? Entonces son segmentos. Uno que es el que seguramente va a estar, el viaje de egresados, y el viaje educativo, que puede ser lo haga hacer en cuarto, en quinto, en sexto grado, en primer año de la secundaria, pero va por dentro del colegio. Son dos públicos diferentes, si bien de la misma edad, pero son públicos diferentes, porque como te decía, uno lo eligen los padres y otro va por dentro del colegio. Ismael, ¿y cuál es el valor hoy? Digo, teniendo en cuenta que estamos a nada que termine el año, si hoy quieren viajar y quieren pagarse un viaje de egresados para este año, ¿cuánto es el valor y cuál es el valor que manejan ya pensando en el año que viene en este tipo de viajes? Bueno, mira, para que tengas una idea, y esto hagamos ya un comparativo, y seguramente la gente que nos está viendo tienen valores en la cabeza. Los chicos que van a viajar hoy, que contrataron el año pasado para un viaje a Carlos Paz de 7 días, con 5 comidas diarias, con todos los seguros, excursiones de mañana, tarde y actividades nocturnas, pagaron aproximadamente unos 49.000 pesos. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Hoy... esto porque pudieron congelar la tarifa como hablábamos en el bloque anterior. Sí. Hoy si una persona quiere hacer un viaje de 7 días con 49.000 pesos seguramente no va a alcanzar no le alcanza, todo eso. Tal cual. Sí, porque hoy una noche de hotel de 10.000, un hotel común 3 estrellas de 10.000 a 20.000 pesos una sola noche. Claro. Entonces imagínate, y si a eso le agregamos todas las comidas, se le agrega asistencia médica, los médico en el hotel, coordinadores, bueno, todo lo que tenés que agregar, no van a llegar a esa tarifa nadie, por más que investiguen, por eso es lo que hablamos en el primer bloque, el congelamiento de precios. Pero más o menos para este año pagaron pesos un poco menores a 50.000 pesos. Y para el año que viene, por ejemplo, o la próxima promoción en la cual ustedes estén trabajando, se me ocurre pensar 2023, 2024, sí. ¿No? Eso, un Carlos Paz, más o menos en 80.000 pesos aproximadamente. Uh-huh. Sí. Eso es lo que pagó, bueno, ya la mayoría de los colegios han contratado, promo 23. Sí. Pero bueno, ya lo que pagaron fue alrededor de 80.000 pesos.
Y si ya vamos a lo que está pagando esa gente con esta movida que tuvimos están pagando barato. Barra agosto, ya estamos seguramente difícil que alguien quiera hoy salir y pagar todos sus servicios y que hoy pague esa plata. Sin duda, sin duda. Es lo que se me ocurre pensar. En el caso de los viajes de egresados de primaria, la opción siempre es Carlos Paz. No te piden otro destino, por ahí no le sugieren a ustedes que amplíen un poquito la oferta, teniendo en cuenta que la Argentina tiene muchos lugares lindos. Claro, lo que pasa, generalmente muchos nos piden Mendoza, por ejemplo, Valle Grande, hay dos opciones o dos grupos de padres. Uno, los que tienen miedo que los chicos se vayan lejos y dicen, bueno, los queremos tener acá cerquita. También. Y otros que dicen, bueno, pero hagamos un viaje más barato, vamos acá dentro de la provincia. Sí. Acá lo que nos pasa es que Mendoza, todos sabemos que no es una provincia muy económica. Muy económica, tal cual. No es muy barata, entonces, por ahí nos dicen, ¿cómo puede ser que ir a Mendoza, quedarnos en Mendoza, nos salga lo mismo que ir a Córdoba? ¿Qué pasa? Que hoy, la realidad es que Carlos Paz, por la oferta-demanda que tiene, todas las actividades te salen más barato, tenés mayor cantidad de hoteles que reciben estudiantes. Claro. Y entonces vos tenés el importe de actividades, hotelería y gastronomía más barata en Córdoba que en Mendoza. ¿Sí? Lo único que es más barato es el transporte. Pero después tenés valores fijos que te valen lo mismo en cualquier parte del país. Claro. Como el staff de coordinación, el médico con el grupo, la asistencia médica, eso no importa dónde estés, siempre tenés un valor igual en todo el país. Tal cual. Y en ese caso, Ismael, siempre van acompañados por ¿cuántos mayores? Se entiende que va a un mayor mínimo, pero ¿cuántos es lo que ustedes por ahí le piden al grupo de papás que digamos, se responsabilicen en que se vaya con los chicos? Bueno, acá como hablábamos recién, vamos a dividir nuevamente lo que es el viaje de egresados de lo que es el viaje educativo. El viaje de egresado, por una disposición de la Secretaría de Turismo de Nación, lo que te pide es que haya un coordinador cada 32 chicos o fracción. Hoy los micros aproximadamente están viajando 50 chicos. Por ley deberían ir dos. Nosotros como empresa estamos disponiendo más a lo que pide la Dirección General de Escuela. Nos estamos poniendo un coordinador cada 9 a 10 chicos. ¿Sí? Claro. Que en los viajes educativos, justamente la Dirección General de Escuela lo que pide es que vaya un docente cada 10 chicos. ¿Sí? 10 o fracciones, es decir, si van 17 chicos deberían ir dos docentes. Dos mínimo, claro. Entonces, cuando van a un viaje educativo van docentes más coordinadores y cuando va a viaje de egresados van el personal de la empresa, los coordinadores, más los papás acompañantes que nosotros como empresa le brindamos. Cada 10 chicos, un papá va gratis acompañando al grupo para tener el contacto con los papás que se quedaron en Mendoza, para controlar servicios y obviamente para tener a alguien de la confianza de quienes se quedan en la casa, transmitiendo todo lo que está pasando de viaje de egresados. Sin duda. Bueno, Ismael, nos vamos a ir a una nueva pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar de los secundarios, ¿no? Porque también sabemos que se ha ampliado la cartera de destinos y muchos seguramente piensan en irse al exterior. Pero la gran pregunta es, ¿cómo está el dólar? ¿Cuál es la realidad que vive hoy la Argentina? Pero esa es la respuesta enseguida en el próximo bloque, ¿te parece? Perfecto, dale. Estamos en Chat Económico hablando de viajes de egresados. Enseguida regresamos. Seguimos aquí en Chat Económico en el 30 de la TDA, 22 en Supercanal HD. También recuerden que estamos en las redes, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Esto es Chat Económico y seguimos hablando de viajes de egresados. Un tema muy interesante. Recién hacíamos un repaso de lo que significa el viaje de primaria, pero vamos a ir al tema de los viajes de secundaria y lo hacemos con Ismael Jereduz, que es gerente de la agencia de WAFES de viajes Wolf Travel. Ismael, bueno, nos quedamos con esto pendiente que es los viajes de secundario. La pregunta es, teniendo en cuenta, sabemos que hay destinos internacionales que se eligen desde hace un tiempo a esta parte, es una muy buena opción. Los chicos por ahí lo piden mucho, por ahí la realidad económica de cada familia es la que influye, pero teniendo en cuenta que hoy en Argentina el tema del dólar es hasta un dolor de cabeza, ¿cómo vienen trabajando ustedes con los viajes al exterior de egresados y cómo es la demanda? Bueno, sí, los viajes de egresado al exterior son una realidad porque los chicos lo demandan, lo piden, lo exigen, algunos en la casa, nos piden las agencias y la verdad que esta sería una parte de debate y de vuelta larga, la parte económica,
referida de los viajes de egresado al exterior, porque acá debemos diferenciar en dos partes muy grandes, lo que son los viajes al exterior, en los cuales se puede ir en bus, y en sí. los que sí o sí tenemos que ir en avión. En avión, claro. El avión es un punto muy difícil de manejar, porque las compañías aéreas, no importa que vayas con la plata en la mano, con los dólares en la mano, no te venden antes de 10, 11 meses. Y nosotros trabajamos siempre, como hablábamos en el primer bloque, vendiendo 2 años antes. ¡Ay, ¿sí? qué complicado! Entonces es muy difícil. Entonces los viajes al exterior, que han quedado fuertes, son los que podemos acceder en micro, porque vos, teniendo alguna empresa seria, confiable, con espalda, que puedes hacer una precompra de kilómetros, puedes garantizar de congelar la tarifa, ¿sí? A los destinos, hoy hablando puntualmente, el destino al exterior que demandan los egresados, que es el posible viable que a todos les gusta, es Camboriú, claro. que por ahí compite en forma de igual a igual, por así decirlo, con Bariloche. Con Bariloche, sí. Que tienen un precio similar, características muy diferentes, pues estamos hablando de playa y montaña, claro. Pero digamos que esto va en el gusto de cada uno. Yo digo que es muy difícil siempre elegir, porque es de elegir entre una moto y un auto. Cada uno claro, verá sí. su gusto. Pero bueno, ¿qué nos pasa con Camboriú puntualmente? Que si bien depende del dólar, ellos tienen una economía un poco más estable y es hasta más fácil por ahí prever los precios que acá en la Argentina. Yo te doy un ejemplo. Nosotros en Camboriú en el año 2019 pagábamos un tenedor libre alrededor de 26, 27 reales y hoy, 2022, estamos pagando 28, 30 reales. No hay diferencia, claro. No ha habido, entonces es fácil de prever cuánto va a salir. Uh-huh. Acá en la Argentina no sabemos cuánto va a salir el año que viene y va mucho a quedarnos sujeto a la precompra y a quien nos pueda congelar la tarifa. Claro. Allá son condiciones normales, acá son condiciones que te lleva un montón de negociaciones, de adelantos, de pagos. Bueno, es toda una estrategia para poder llegar a este congelamiento de precio que hemos estado hablando durante el programa. Pero bueno, siempre hablando de los servicios y de la parte económica puntual, del servicio que se puede comprar, lo único que tenemos que dejar acá al margen es el aéreo, que es muy difícil de hacer y no se puede llegar por ahí en forma tan fácil a la precompra de aéreos internacionales. Claro, sí, si hablamos de un viaje nacional, bueno, sí, hay una posibilidad un poco más amplia, pero si vos querés un viaje internacional, es uno de los puntos que se solicitaba en algún momento, que eran los viajes a Punta Cana, uh-huh. o los viajes a Puerto Seguro, sí. que había muchos colegios que tenían ya como su destino Puerto Seguro. Esos destinos sí o sí se tienen que vender en dólares. Claro. Pero hay otros destinos, como hablábamos recién, en el mismo Brasil, como Camboriú, que se pueden hoy vender en pesos, siempre y cuando cumpliendo la forma de pago y la misma negociación que nosotros hacemos con nuestros prestadores de servicio. Pero por el hecho de que es hoy más fácil prever cuánto van a salir las cosas en Brasil que en Argentina. Hablando de, no sé, 20 meses antes, 18 meses antes, es un poco más fácil de prever los valores, por más que estén en moneda extranjera. Ismael, ¿y cuál es el valor que hoy se maneja en un viaje a Brasil, por ejemplo, y cuál es el valor que se maneja para Bariloche, que es otro de los destinos más elegidos? Y mira, nosotros para el año próximo, un viaje tradicional, tanto a Brasil como a Bariloche, rondaron más o menos los 180.000 pesos. Uh-huh. Eso, siempre estamos hablando de viajes de más días, estamos claro. hablando de viajes de 14 u 11 días, a diferencia de lo que era el primario, que estamos hablando de 6, 7 días. ¿El egresado secundario le elige como opción la costa atlántica o algún otro destino? Se me ocurre pensar, ya sé, Carlos Paz es inicialmente muy, muy tentador y más fácil para los viajes de primaria. ¿En el caso de la secundaria ya no se ofrece Carlos Paz? Mira, Carlos Paz es a nivel país el destino, el segundo destino con mayor cantidad de egresados. Después bien. De Bariloche, el destino que más egresados va es a Carlos Paz. Puntualmente el mendocino,
no quiere saber nada con Carlos Paz. ¿Le gusta la Bariloche, claro, o la costa? Es así. Mi opción, si me gusta la playa, es Camboriú. Y si no me gusta la playa, es Bariloche. Mm. Mi segundo escalón no es Carlos Paz, es la costa atlántica. Uh-huh. ¿Sí? La costa atlántica, acá hay una gran cantidad de público que va a Mar del Plata o Villa Gesell, sí. Que lo toman como segunda opción, pero el mendocino no toma Carlos Paz. Bueno, como hasta vos mismo recién charlando un poco, decía la primera opción para Carlos Paz en el primario. Nosotros claro. Lo tenemos visto que Carlos Paz es primario. Así como lo tenemos todos los mendocinos. Por eso la segunda opción económica, o un poco más económica, es la costa atlántica. ¿Y cuánto sale? ¿Cuál es el valor actual de un viaje, por ejemplo, a la costa atlántica, ya sea Gesell o Mar del Plata? Y, por ejemplo, los chicos que contrataron el año pasado para este año, el viaje de 10 días con 7 noches a Mar del Plata lo abonaron alrededor de los 50, 55 mil pesos. Uh-huh. Claro. Y aquí volvemos a lo mismo sí. Que te explicaba el primario. Hoy un paquete, 10 días, 7 noches, solamente con desayuno, se está comercializando para enero, que sería más o menos la época que viajan los chicos, alrededor de los 70 mil pesos. Y los chicos pagarían menos de eso y tienen pensión completa, tienen seguro médico, tienen excursiones, tienen boliche. O sea, siempre la opción en los viajes de egresados de contratar con una antelación es el camino para poder hacer que viajen la mayor cantidad de compañeros. Ismael, ¿cómo es el tema de las excursiones? Porque uno entiende que, bueno, si te vas a Camboriú, se me ocurre pensar que los chicos van a querer estar todo el tiempo en la playa, pero obviamente excursiones hay, porque también es parte de, bueno, hagamos alguna actividad más allá de estar en la playa. En el caso de Bariloche, sabemos que tienen muchas actividades, que cabalgatas, que van a algún parque a hacer tirolesa, pero y en el caso de la costa atlántica, ¿cómo hacen ustedes para mantenerlos entretenidos a los chicos más allá de la playa? Y del boliche, obviamente. Claro, sí, el boliche siempre tiene que estar en el viaje de estado secundario, si no los chicos no van. Bueno, en el caso de la costa atlántica tenemos, la verdad, que un abanico gigante de posibilidades de hacer de todo. Hay cosas que se hacen en todos los destinos que son clásicos, como el famoso día de campo. Ah, bien. Se hace el mareado, la parte donde quedan todos embarrados y demás. Se hace también en la costa atlántica, se hace paintball, se hace four-track. Se hace sandboard es como hacer snowboard, pero en dunas de arena. Están los parques acuáticos, que son realmente increíbles, y en Mendoza no tenemos ningún parque acuático. Claro. Entonces, más allá de la playa, que para un mendocino ir, sacarse la zapatilla o la bajota y pisar la arena ya es algo diferente. Sí. Más allá de esta, de ir a conocer lugares que son diferentes, Cariló, Pinamar, playas del sur, o mismo Punta Mogotes. Más allá de todo esto, siempre están las actividades puntuales, como te decía, día de campo, paintball, four-track, sandboard, parques acuáticos. O sea, hay un abanico bastante importante de posibilidades para quienes desean este tipo de viajes. Ismael, la pregunta ahora obligada es, con el tema de la situación económica de nuestro país, ¿ha variado el tema de la demanda de viajes egresados? ¿Ustedes intuyen que esto puede mejorar? ¿Empeorar? ¿Cómo están manejando las cifras? Si tenés que hacer una comparación con el año anterior, si se ha dado una caída en la demanda de viajes, ¿qué nos puedes decir? No, prever es muy difícil, es muy año a año, o mes a mes, te diría. Sí. La única opción de mejorar que nosotros estamos viendo, analizamos, porque obviamente como empresa uno quiere ganar mayor cantidad de clientes, ha sido esto de abrir el abanico, de uh-huh. entender que el único destino no es Bariloche, porque es un destino que más allá de ser caro, también hay que llevar mucha plata, entonces tenemos que abrir la cabeza y darle posibilidad al cliente que pueda optar por otros destinos, y sobre todo siendo en Mendoza, también darle la opción de destinos de playa, donde hemos tenido que recurrir a esto que antes se hacía muy comúnmente, que son los bonos contribución. Nosotros hacemos sorteos donde ponemos los premios y le damos los bonos a los chicos, donde ellos venden los bonos y se dejan el 100% de la plata para ver si ellos pueden pagar parte de la cuota, juntar la plata y llevarse la plata al viaje. Y sobre todo lo que hemos estado hablando durante todo el programa, que es el tiempo en cuanto ellos contratan el viaje. Sí, cada la vez anticipación es lo mejor. Se hace más extenso uh-huh. para tener la mayor cantidad de cuotas posibles.
Sí, eso es fundamental a la hora de tomar la decisión de viajar, ¿no? Y de por ahí de cumplir el sueño de los chicos que están esperando su viaje de egresados. Y si no lo hacen en la primaria, al menos quieren tener la chance de la secundaria. Ismael, sí, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un placer hablar con vos. Seguramente lo volveremos a hacer. Y mucho éxito, ¿no? Que a pesar de la crisis puedan seguir vendiendo viajes de egresados ustedes y que los chicos puedan seguir disfrutando de esa posibilidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, a disposición y bueno, esperemos que hayamos sido claros y que el público sí, haya totalmente entendido un poco esta parte económica de los viajes egresados. Sí, totalmente. Muchísimas gracias y será hasta cualquier momento. Hasta muchísimas luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Así pasaba Ismael Geredus, gerente de la agencia de viajes Wolf Travel, hablando de viajes de egresados. Nosotros, punto final ya para este programa, para esta edición de Chat Económico, les agradecemos que hayan estado ahí del otro lado y será hasta la próxima. Muchas gracias.